Cortar. Me encanta. Esta pared quedó de un muy hermoso color rojo. ¿Será más intenso de lo normal? Creo que sí. Y quedó excelente. A ver, ¿quién es el siguiente? Ah, eres tú. Hola, pequeña. No, no, tranquila. No estés asustada. Así solamente lo vas a hacer más difícil para mí. O eso es bueno. Realmente no lo sé. ¿Tú qué crees, pequeña? ¿Que lo hagas más difícil para mí será algo bueno o será algo malo? Me estoy muriendo por descubrirlo. Mi cuchillo y yo morimos de ganas por saberlo. Pero no pareces asustada. De hecho, no pareces nada de nada. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Una chica sin emociones es la siguiente en mi lista? No recuerdo que hayas estado tan poco elocuente cuando te traje hasta aquí. No te lo esperabas, ¿verdad? Claro, nadie se espera ser tomado así por la fuerza para ser llevado a un sitio como este. Y este sitio será el último que veas. ¿O no? Digo, no creo que vendada de los ojos puedas ver mucho, pero me intriga. O más bien, me intrigas, pequeña. Antes de empezar, me gustaría saber, ¿qué hacías en ese lugar tan desolado? No es el tipo de chica que esperaría que transitara en un sitio como ese. Siento mucha curiosidad por ti. Eres diferente, literalmente diferente a todas las personas con las que he tenido la oportunidad de jugar. ¿Por qué será? Permíteme quitar la venda de tus ojos. Así. Hola. Parece que ya puedes verme. Qué lindos ojos tienes. No es el mejor contexto para dar un cumplido como ese. Pero es que es la pura verdad, pequeña. ¿Por qué no tienes miedo? ¿No le tienes miedo a la muerte? Ya veo. Eres una en un millón, para que lo sepas. Estas paredes han escuchado tantos gritos y llantos y súplicas que tendrían muchas, muchísimas historias que contar si pudieran hablar. Y todas esas historias terminan con el mismo final, aunque puede que el día de hoy haya una pequeña excepción a la regla. Puede ser. Te voy a hacer una pregunta poco discreta. Si desatara tus manos y te dejara libre, ¿qué es lo que harías? ¿Intentarías escapar? ¿Acaso intentarías pelear conmigo? O tal vez intentarías algo más. No haces nada más que despertar mi curiosidad, niña.
No, eso no quiere decir que te dejaré escapar. Estás bastante equivocada. Pero sí que quiero saber más de ti. Quiero saber las circunstancias que te trajeron aquí. Así que voy a... Eso es. Listo. Ya estás lista. Y nuevamente no haces nada. Vaya, vaya. Esto sí que es muy poco usual. ¿Por qué? Eso es muy atrevido de tu parte. Entonces no le tienes miedo al peligro. Yo soy peligroso, ¿sabes? Nunca he sido atrapado y las personas que acaban aquí no se vuelve a saber de ellas nunca, nunca más. ¿Podrías ser tú la primera? Porque estoy dudando, rebotando entre la idea de si dejarte ir o no. Y sí que tengo dudas al respecto. ¿Por qué? Pues porque eres muy bonita. Pero obviamente no es por eso. No es como que hayan pasado chicas lindas por aquí antes. Hay algo de ti que conecta conmigo, que me hace simpatizar contigo. Tal vez que eres tan diferente, no sé. Tal vez que creo que eres especial. ¿Acaso puede ser? Y el hecho de que quieras saber más de ti no hace más que jugar en tu favor. Sería muy fácil para mí cortar cada fibra de tu cuerpo y realizar arte, verdaderas obras de arte con cada parte de él. Pero en este momento me estoy preguntando, ¿realmente quiero hacerlo? ¿Realmente quiero extinguir tu luz? Porque sí, eso es. Eso es lo que veo en ti, luz. Porque aunque mis emociones están en completa oscuridad, no puedo ver en ti otra cosa que no sea luz. No sé por qué alguien como yo pudo verlo, pero si yo puedo hacerlo, estando envuelto en tanta oscuridad, estoy seguro que los demás también podrán. Y no le tienes miedo al peligro ni a la muerte. Eso me parece bastante atractivo, ¿sabes? Y solamente por eso te dejaré irte. Toma. Con esta llave podrás subir las escaleras y salir por la puerta al final. Te dejaré que te quedes con la llave por si algún día... No lo sé. Tal vez quieras venir a verme. Te recomiendo que lo hagas porque si no lo haces, tendría que ir yo a buscarte a ti y eso no será tan agradable. Espero sepas. Pero antes de que te vayas, tómalo como un regalo de despedida y como el inicio de una segunda oportunidad para vivir. Aprovéchala. No todos los días puedes nacer otra vez. No besas nada mal, por cierto. Ahora vete. Vete, pequeña, y sigue viviendo. Espero que nuestro encuentro el día de hoy haya cambiado tu vida para bien.
¿O para mal? Hasta la otra. Una mención, un saludo y un agradecimiento súper especial para los miembros del canal y mis mecenas de Patreon. Gracias. Su apoyo significa mucho, mucho para mí. Ahora venga la despedida. Hola, hola mis amores. Aquí Alex. Muchas gracias por ver el video de hoy. Significa mucho para mí. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Déjame un comentario contándome qué te pareció el video. Me encanta ver tus comentarios. A mi izquierda te dejaré mi último video y a la derecha, un video especial que estoy seguro de que te va a encantar. Es todo por ahora, así que me despido. Adiós. Nos vemos a la otra.